Buen día, muy buenos días. Bienvenido a otra edición más de Buenas Voces. Como todos los sábados queremos traerle todo lo sociocultural dentro del marco de la información. Como todos los sábados, siempre que tenemos algún evento en especial, estamos con invitados de lujo. En esta oportunidad estamos con Lucas López, ya de la casa, un invitado ya de la casa, así que le damos la bienvenida y nos va a comentar qué es lo que... Estuvo pasando en toda esta semana y qué es lo que se viene. Buen día, Lucas. Bienvenido, como siempre, a Canal 7. Buenos días, Grisel, eh, buenos días a toda la audiencia y también a la gente que trabaja en esta casa y que difunde constantemente todas las actividades, en mi caso, como deportista. Deportiva, claro que sí, el deporte es salud y muy bien dicho porque se trata de eso. Bueno, Lucas, primero y más que nada estuvimos en la Maratón Rosa, vamos a comentar el evento, cómo estuvo, su participación, cuánto se corrió, vamos a comentar un poquitito que mucha gente que no estuvo viendo el programa ahora puede informarse y saber de todo este evento. Bueno, eh, así es Grisel. Eh, como todos los años, eh, yo me sumo, acompaño si se quiere en esta movida y más claro. precisamente en la maratón rosas, que justamente es un poquito acompañar a, a todas las mujeres que sufren esa maldita enfermedad como es sí. el cáncer de mama. Y bueno, como yo le decía allá, a los que estaban ahí, le digo, eh, no están solas están acompañadas y bueno eh, bienvenido a todos lo, lo, lo que han hecho ahí la, las organizaciones las instituciones que han estado colaborando para que salga lo mejor posible eh, todos los años se va se van sumando digamos eh, participantes y también eh, van apareciendo como decía una eh, las nuevas guerreras la de nueva la vida eh, sí, son las que realmente las han que luchan realmente eh, contra esta enfermedad y que en salud es prevención. Siempre que detectado a tiempo eh, se pueda eh, curar la medicina, sí. hoy tiene solución a todo, ¿verdad, Lucas? Así es. Eh, sí, yo creo que tiene mucho que ver los avances de la ciencia la para es, 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 eh, ir previniendo este tipo sí, de enfermedades. Y bueno, eh, en nuestra vida... Eh, siempre está el sufrimiento, sí, el dolor, sí, la alegría, sí, sí. que ya un poquito acompañándolo a esta gente uno sí. se siente que, eh, que todos estamos bien, ¿no? Por y bueno, eh, yo quería destacar un poquito la generosidad de la, de la gente, de los que han participado en donar eh, elementos para que sean entregados en, en el hospital a madre y al niño. Sí, no. Eh, creo que la generosidad ya es típica sí, de, lo, de sí, los formoseños, sí, sí. Eh, no en todo, pero en gran parte de, sí. de, de nuestra eh, sociedad sí, y sí. especialmente en, en los que eh, estamos constantemente acompañando eh, en las movidas, sí, en las esta movidas, deportiva, sí. ahí en nuestra hermosa Costa Negra, bueno, la, a, la participación fue bastante eh, grande, sí. digamos. Mucha expectativa, y muchas, la verdad base, que... Pero superó la expectativa, la gente, la verdad, y muy solidaria, como vos decís, Lucas. Y también destacar a algunos periodistas que han estado colaborando y animando. Eh, esta, esta movida, no más a decir fiesta porque sí. eh, fue un poquito un, sí, 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 eh, un festejo como también eh, un poquito sumándose a todos los actos que han hecho en esa semana o en el mes sí, del, cáncer, del de mama. cáncer de mama sí la verdad que notorio, nosotros también destacamos porque eh, Formosa es solidaria, la gente es solidaria y todas las personas que se suman a este evento que generalmente es eh, de enero a enero digamos porque es más allá de que las celebraciones en octubre eh, todo el año, todo el año se trabaja para este tipo de, de eventos y de festejos, porque en realidad es como vos decías, Lucas, la adversidad existe, existió y pongámosles el granito de arena de salir adelante, de colaborar, de demostrar y, por supuesto, con el ejemplo y con el deporte poder colaborar y contribuir hasta a, para que esto pueda tener sus logros. Así que muy bien agradecer también a, a los medios que han, sí, se han tomado el trabajo, el trabajo de difundirlo de... para sí. que esto sea como decías eh, una fiesta eh, en el predio ahí de la costanera y bueno eh, seguiremos eh, acompañando a esta gente en las distintas movidas sí. eh, ustedes saben que siempre cuando hay algo deportivo yo acompaño a nuestros jóvenes a nuestras familias sí. en este caso a, a nuestras guerreras como decía sí, me decía sí, una de sí, las sí. afectadas no que eh, y la remera me dice y acá sí. la tengo le digo ya me pongo y cuando sí. me puse me dijo ahora sos un guerrero, sí, guerrero y bueno eh, tenemos que entenderlo porque en algún sí. momento nos puede tocar esa, eh, pasar supuesto, esos momentos y bueno, claro que sí. Eh, agradecerle a, a todos los que han participado sí. Deportistas, familias, profesionales eh, y todos los que han eh, contribuido, contribuido para difundir sí. esta en, en, en el mes del cáncer sí, de mama. Cáncer. Muy bien, la verdad que muy lindo. Nosotros estuvimos viendo también, estuvimos en esa cobertura. Masivamente se hizo eh, la verdad la difusión de lo que fue la Maratón Rosa. Y me pasaba sí. algo, eh, la subsecretaría de Deporte, que ha estado también con su personal ahí en todo, controlando, ayudando, sí. colaborando. Sí. Y eh, la organización Abriendo Surco también, que es un poco, sí. muy, poco conocida, pero que siempre está también sí, ayudando. Es sí, una institución que siempre colabora, siempre está presente, a veces silenciosamente, pero está presente. Sí, 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 tenemos que, que destacar eso. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver porque tenemos un homenaje que también pertenece a una persona muy importante que. Por supuesto, tiene que ver con el medio y tiene que ver con todo esto de lo que siempre hablamos, de que eh, las personas son valiosas siempre que están en vida y siempre después, cuando dan el otro paso, hacerle el homenaje es buenísimo y acá se lo hicimos. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con Lucas que nos va a comentar de este homenaje a Pichino. <music>